Bienvenidos a una gran noche de Copa. Es la Conmebol Sudamericana para todo el continente. Esta es la presentación. Así aparece el rey de copas. Así aparece el decano con todos ustedes. Independiente y Atlético Tucumán. Uno de los dos va a seguir en la Copa. El otro. En el arco, Martín Campaña. En el fondo, como lateral derecho, Bustos. Los centrales, Alan Franco, Tagliafico, hoy central, lateral izquierdo Sánchez Minio. En la mitad de la cancha, Nico Domingo, Walter Erviti, para conectar seguramente con Benítez, veremos en qué estado está, Barco, Leandro Fernández, por un costado, y Gigliotti, que regresa como delantero centro, el 11 de Ariel Holland. Señoras y señores, Diego Latorre, querido Gambetta, así forma Atlético Tucumán. En el arco Luchetti, finalmente confirmado Acosta como lateral derecho, había algunas dudas por su lesión. Cabral, Butoni, Gabriel Rizzo Patrón, lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, como volante central Miloc, Aliendro, Barbona y Gervasio Núñez. Como delanteros, el Pulga Rodríguez e Ismael Franco, el equipo de... Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes los primeros 45 minutos. Ya está jugando Independiente frente a Atlético Tucumán. El que va saliendo con la pelota es Cabral, uno de los centrales que tiene el decano. La va dejando ya para Sbutoni, segundo central que tiene el ruso Sielinski. La va controlando para acá Domingo. La entregaba para Barco, devolvió para Sánchez Minio. Qué bueno, viene para Fernández. Se viene Fernández, acompaña a Gigliotti por adentro. Fernández, está Gigliotti por adentro. Fernández. No lo cante, no lo grite, no se abrace, la hizo bien Fernández. Esto sigue por ahora 0-0, ha llegado Independiente. Muy bueno lo de Sánchez Minio, la posición de Sánchez Minio, cómo se cerró para hacer apoyo de Barco. Inmediatamente se abrió el ataque de Independiente, Fernández se fue hacia un costado, ganándole la espalda al lateral. Después se engancha y allí queda un poco, la pelota le queda un poco larga, por eso le pega con la parte de delante del pie. Tagliafico, Walter Erviti. La quería cambiar para Bustos. A marcarlo para acá se viene el jugador Barbona. Intentaban con Benítez. La sacaba Rizzo Patrón. Será lateral ofensivo para el rojo. Domingo. Se viene Benítez. Lo tira y está Gigliotti. Benítez. Benítez. Sigue Benítez. Fernández. ¡Golazo! ¡Gol! Independiente Fernández, qué golazo hizo Fernández, una gran jugada del rojo. Señoras y señores, a los 16 minutos de este primer tiempo, notable definición de Fernández. Ahora Independiente le gana Atlético Tucumán por 1-0. Qué golazo, qué pegada, qué pegada. Así, rodeando la pelota, le hace una curva hacia afuera, se mete por detrás de Luchetti, pero primero Benítez en el desborde, quebró hacia adentro. Se viene Barco, pica Fernández, a marcar va Bustoni. Fernández, Benítez libre, el arquero, Laucha. Completamente abierto el fondo de Atlético, en este caso un mal anticipo del central. La descarga hacia adentro, ya venía anticipando Sebastián en el relato, entraba de 9, cortando de derecha a izquierda Benítez. Después una definición central
pretendió abrir el pie y colocarla en el palo más lejano. Atención que va Sánchez Minio. Otra vez de frente está Bustos, tira al centro y está Gigliotti. Benítez, Bustos. ¡Oh! Penal. Mamita querida, lo que juega el 4 de Independiente. Penal para el rojo, penal. El 4 de Independiente es un jugador extraordinario. Penal para el rojo. Tremendo lo que hizo Bustos. Tremendo. Primero el quite del Torito. La participación de Gigliotti. Toques horizontales hasta la llegada de Bustos. Bustos va a tocar. Va a esperar porque estaba Sánchez Minio, el otro lateral involucrado en la jugada. No podía ir hacia adelante. Zurdo se empezó a cerrar. Empezó a buscar pase. Y Bustos, allí sí, acelera el cruce, la pierna de Sbutoni. Fernández, el arquero rebota, señoras y señores. Esto sigue 1-0. Te digo, fue más grave el rebote que el penal. Tal cual, difícil de explicar. Lo va a dejar a Gervasio Núñez. Barbona. Viene al centro de Barbona, al segundo palo. Pulga que se preparaba para la volea. ¿Qué pasó? Penal. Señoras y señores, el árbitro cobra penal para Atlético Tucumán. Cobra mano el árbitro. Penal para Atlético Tucumán, marca el árbitro. Fue muy claro el gesto del árbitro. Brazo. A ver. ¿A quién le pegó? Le pegó al jugador de Atlético. Groserísimo el árbitro. No. Y un ayudante. Bueno, le va a pegar a esa pelota al Pulga. Ahí va el Pulga. El Pulga para el penal. 1-0, gana Independiente. El Pulga. Cantalo. Otra vez. El árbitro habla de invasión, supongo. Otra vez el Pulga para pegarle. Sí, invasión. Invasión de Melo es lo que dice el uruguayo. Simultánea, pero invasión. Otra vez el Pulga para el penal. El Pulga para darle. El Pulga. Atajó Campaña, señoras y señores. Si algo le faltaba esta noche era que el arquero del rojo ataje un penal. Muy aplaudido, con algunos que quizás no están tan de acuerdo con la actuación del 9. Ingresa el 18, Lucas Albertengo. Ahí está Albertengo. Le pegaba esa pelota a Lanfranco. La buscaba Albertengo. Atención, que va con la pelota otra vez el rojo Sánchez Minio. La saca Rizzo Patrón, la tiene para acá Gervasio Núñez. Presiona al Torito, mete al Albertengo, le tira al Torito. Núñez, se duerme Melo, la va recuperando Albertengo. Va con furia Independiente, va con furia Benítez. Cantalo. Benítez, cantalo, y va con furia, y le pegó con furia. Señoras y señores, Independiente en una noche terrible, una noche increíble, le gana Atlético Tucumán por 2-0, le quedan a este partido 7 minutos, por ahora con este resultado el rojo sigue en la copa. El robo explota el estadio, el robo de Moreira, el anticipo, Albertengo. La descarga del Torito, que viene acá, porque hace un paso más, ahí aumenta la marcha. Cuando parecía que iba a rematar antes, se deshace de su marcador y después le pega con rebeldía, con furia,
con la rebeldía que tiene Independiente a pesar de la adversidad, de la inferioridad numérica y de todo un ambiente quizá preparado para la eliminación. Sin embargo, se impuso con carácter, con fe, con entusiasmo.